dejó que lo mataran ni a él ni a sus hijos. Un hijo nació con... ¿Dónde está la enfermera? La cosa que les da aquí una... que están así, ¿cómo se llama eso? La joroba esa. Bueno, y un día en una campaña le dijeron, pero tú eres predicador, tú eres ajá, y tienes que empezar por tu casa. Hermano, pero Dios era haciendo el milagro. Cuando llegó a su casa, hermano, Dios le había hecho el milagro. El niño se le había quitado la joroba. Miren, y hoy en día, hermano, un predicador a nivel internacional, un cura. Y así hay muchos curas, hermano, que Dios está llamando al Evangelio. Dios está llamando al Evangelio. Y a su nombre. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hoy vamos a participar, porque es un tema muy, pero muy, pero muy importante. La salvación de tu alma. Leemos la palabra de Dios pidiéndole la unción, la gracia, el poder y la autoridad al Santo Israel. Y reprendiendo y cancelando toda artimaña o artificio de engaño del diablo. En el nombre de Jesús. Leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, la salvación es por gracia, pero recordemos que es el milagro más grande que Dios le da al ser humano, la salvación. Predicadores, hermanos, evangelistas, hermanos, que Dios le ha permitido ver el reino de los cielos, como también el infierno, manifiesta que diariamente al infierno cae, como cuando tú estás construyendo. Señor, écheme la volquetada de arena, échemela aquí. ¡Bran! Una volquetada de arena, así caen almas. Cada granito de arena es un alma al infierno. Mire cuántas millares y millares de personas van al infierno diario. Diario, hermano. Pero también otros ascienden, hermano, al lugar de reposo. Y nosotros estamos descuidando la salvación, hermano, porque estamos embelesados en las cosas que el mundo nos ofrece. En cosas que no ayudan, nos estamos embelesando en esas cositas triviales. Y estamos descuidando una salvación tan grande. Porque recordemos, hermano, que si tú te mueres en pecado, vaya, nadie te va a sacar. Ni porque hagas misa, ni porque el culto no se hace para los muertos, que la gente, los cristianos entendemos. Pero nada ni nadie te va a sacar. Y recordemos, hermano, la palabra cuando dice que no sabemos el día ni la hora, también es para la muerte. ¿Quién sabe cuándo se va a morir? ¿Quién sabe cuándo se va a morir? Nadie sabe cuándo se va a morir, ni la hora tampoco. Nadie sabe. Entonces tenemos que estar nosotros preparados. Preparados, hermano. Preparados ya. Y no descuidar lo que el Señor nos dice a través de la palabra. No menguemos
Hermano, no se debilite la unción, ni la gracia, ni la búsqueda, ni el poder del Espíritu Santo en tu vida. No puede disminuir. Tiene que aumentar, tiene que ser mayor cada día. La búsqueda, el anhelo. Ahora, hermano, miren cómo se mueve el Espíritu Santo, como reza la palabra que acabamos de leer. Hermano, manifestaciones del Espíritu Santo con milagros. Que la palabra dice, si no creen a la palabra, crean por las obras. Pero hay personas que oyendo la palabra, viendo las obras, y quieren andar, hermano, como les da la gana. Si alguno es para él la palabra, gloria a Dios. Recíbala con humildad. Y se pone bravo, Señor, me puse bravo, pero esto es por mi propio bien. No podemos, hermano, ir de la mano de Satanás. Tenemos que desligarnos de Satanás. Satanás, coge tu camino, que ya yo le pertenezco a Cristo. Yo ya tengo mi cupo en el reino de los cielos. Ya yo soy otra estirpe, soy otra raza. Ya yo fui lavado y purificado con la sangre del Cordero. Ya inclusive aquí en la tierra me llamo como te llame, pero allá arriba tengo ya mi nombre propio. No descuidemos, hermano, este regalo que Dios nos da por su infinita misericordia. Miren cuántas personas aquí en Turbo se han enterrado, hermano, lo que va el mes de 2014. Hay días que han habido 5 entierros. Y usted parece ahí donde dice la última lágrima, con una agenda. ¿Era cristiano o no era cristiano? Recibió el Señor antes de morir. Haga una agenda para ver. Para que vea usted, hermano, que de pronto el 1% parte con el Señor. Y por eso Dios lo ha llamado a usted, hermano, repito, una y mil veces, para que usted sea columna, para que usted sea artífice para la salvación de su casa, de su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero si tú no crees, hermano, estás siendo de barrera. Estás como esto. Oposición, obstáculo para que tu familia llegue. Tu familia llega aquí, pero aquí estás tú, hermano, que no deja. No deja. Hermano, tú tienes que ser camino para tu familia. Tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Recordemos que la vida es corta, hermano, cortica. Miren qué hace que estábamos aquí celebrando los regalos de los niños, el aguinaldo, las cosas. Hermano, la natilla, las hermanas trajeron las comidas. Diciembre. Eso hace para que fuera ayer. Y mire que ya estamos en el mes de abril. Y apenas pasa esta Semana Santa, ahí más se va, más rápido se va. Estamos otra vez en diciembre. O sea que la vida aquí en la tierra es cortica. Cortica, cortica, cortica. Por mucho que tú hagas, mire la hermana María, 70 años. Ahí está, hermano. La vida es cortica. Pero cuando partamos de aquí, apenas que vamos a empezar, como las bendiciones de la iglesia primitiva, apenas que van a empezar. Digan amén, mis hermanos. Cuando tú te mueras, cuando yo me muera, apenas que vamos a empezar a vivir, hermano, con Cristo, o a vivir, hermano, donde ahí está el fuego, la ceniza, el lloro y el crujir de dientes. Ojalá que atiendan, hermano, pongan atención y que reciban la palabra en tu corazón. Y si estás andando mal, este es el momento, Señor. Yo recibo la palabra con humildad porque es para mí. No piense, hermano, como a veces pensamos, no. Esa palabra es para el hermano Juan David, para el hermano Carlos, para mí. No, esa no es para ti. Es para ti la palabra. Caminemos con Dios, hermano, de verdad, de corazón. Y como dice Hebreo, no nos deslicemos. No nos deslicemos. Es decir, no nos compliquemos la vida. Hermano, ¿qué te ganas tú con estar odiando? ¿Qué te ganas tú con estar blasfemando, murmurando en contra de tu hermano, de la iglesia, de lo que se hace? Hermano, dice un dicho que así. Si no eres ayuda, tú apártate. No eres tibio ni eres frío. Apártate y deja que los demás hagan su trabajo. No hacemos ni dejamos hacer.
Y recordemos, hermano, cuando Dios nos llama al Evangelio, nos dota. Cuando a ti te llaman a hacer un trabajo, te dotan de herramientas. Hermano, sus botas, su mameluco, depende de la empresa donde tú trabajes, pero te dan tus herramientas. Yo por eso no compro nada en los juzgados. El Estado tiene que darme mis herramientas. Hay compañeros que compran sus computadores. No, yo tengo que comprar nada. Eso me lo tiene que dar el Estado. Yo soy trabajador del Estado. Yo no por compraban cosas, hermano, para no. Ese implante es para otra cosa. Y si lo compro es para mi casa. Compran cosas y las llevan para la oficina. No, ¿por qué razón? El Estado dice, ah, como tú compras, bueno, la plata la cogemos para corrupción. Hermano, Dios, cuando te llama, te dota. Te dota de poder. Te dota de autoridad, de discernimiento. Te revela, hermano. Te muestra las cosas en visión. Que tiene un propósito contigo. Te dota. Y eso no es para que tú te vanaglories. Eso no es para que tú te llenes de ínfulas, de grandeza, ni para que lo tengas ahí escondido, no. Eso es para el servicio de la iglesia. Para el servicio de la iglesia. ¿Para qué? Para que tú ganes almas y vengan al redil. Vengan, hermano, a los pies de Cristo. Amén, hermano. Entonces, hermano, no nos descuidemos con esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos perder la salvación? Todos lo sabemos. Busquen el libro de Gálatas. Hermano, sencillo. Sencillo. Cuando yo no era cristiano, me ponía a reflexionar. Porque yo me creía santo. Me comulgaba todos los días, ¿no? Yo soy más santo que santo. Pero yo era santo, pero enmascarado de plata. Hermano, pero las obras de la carne estaban en mí. Mire, adulterio. Si estás cometiendo adulterio, estás descuidando tu salvación. Gálatas 5:19. Libro de Gálatas 5:19. Hermano, adulterio no nos deja ir al reino de los cielos. Fornicación es familia del adulterio. Inmundicia. Si hay inmundicia en tu vida, malos sentimientos, malos pensamientos, rencores, odio, envidia, celos, no vas. Así que es hora para que lo arranques de ti. Lascivia. Hermano, vemos una mujer y ya estamos acá temblando. O una mujer ve un hombre que ya está. El espíritu, estos días vi una hermana, hermano, con un espíritu de lascivia. Apenas me encuentro con ella, le digo. No está aquí, pero sí es de esta iglesia. Hermano, con unos chorcitos, una minifalda. Un espíritu de lascivia. La vi en visión, no personalmente. Y a su nombre. Idolatría. Si todavía estás, hermano, idolatrando personas, cosas, plata. El amor a la plata también es idolatría. Eso te impide ver el rostro de Dios. Hechicerías. Hermano, también en la iglesia del Señor se ve hechicería. Cuando oramos en contra de la iglesia, está cantando la hermana Lucha, está cantando la alabanza y está, hermano, no la use. Está en contra, haciendo oraciones contrarias. Eso es hechicería. Padre, castígala porque me dé una plata. Esa es hechicería. Esa es hechicería. Hermano, estar en contra de la visión de la iglesia. O en contra de los propósitos de la iglesia. Esa es hechicería. Enemistades. Cristiano no puede ser enemigo de nadie. Los cristianos no podemos tener enemigos. Tú tienes que romper eso.
El enemigo destruirlo, hermano. Como amigo. No destruir su vida. El enemigo se destruye, pero haciéndolo amigo. Y esto le agrada al Señor. Pleitos. Pleitos, hermano. No podemos vivir en pleito, hermano, con nadie. Paz en tu corazón. Celos de toda clase. Celos ministeriales. El celo, hermano. Ve, yo creo que la hermana Lina, hombre, ve, yo creo, no. Hay que tener confianza en los hermanos. Ninguna clase de celo. Iras. No te dejan ir al reino de los cielos. Una persona iracunda es una persona endemoniada y una persona peligrosa. Contiendas mantienen problemas a toda hora, denunciando y denunciado, demandando y demandado. Hermano, disensiones, herejías, herejía familia de la brujería, envidias, homicidios. Mire, hermano, nosotros no solamente matamos al hermano con armas. Cuando hablamos de él, lo estamos matando. Cuando dudamos de su ministerio, lo estamos matando. También lo estamos matando. Borracheras. Esta es la que me ponía a reflexionar a mí. Me dijo un día un cristiano. Estábamos hablando y yo le dije esto y esto. Me dijo, Bartolito, así me dijo. Me dijo, Bartolito, los borrachos no entran al reino de los cielos. Yo este día tenía un guayabo de miércoles. Y me dijo, lee para que vea. Ahí estaba. Los borrachos no entran al reino de los cielos. Borrachos. Da gracias a Dios que aquí, lo primero que el Señor nos quita es eso. El amor al alcohol. Pero vean, si usted se emborracha escondido, sabe que no va a ir al reino de los cielos. Orgías y cosas semejantes a esta. Entonces, hermano, si usted está practicando cualquiera de estas cosas, está perdiendo el tiempo. Y es hora ya de pedirle perdón al Señor. Padre, perdóname. Yo quiero enderezar mi vida, enderezar mi senda, caminar contigo. Hermano, para poder gozar del reino eterno, gozar de las moradas celestiales. Y a su nombre, ¿quiénes están entendiendo? ¿Quiénes vamos a cambiar? Importante, hermano. La salvación es lo más hermoso, hermano. Versículo que también me gusta mucho también. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final perdió su alma? Nos afanamos mucho por tantas cosas, hermano. Viene Semana Santa. Vea, y tengo que conseguir plata para poder comprar el arroz negrito y el pescado y la cosa y los cangrejos. No. Deja eso, hermano. Son tradiciones. Estamos en apartado. Desde ayer, una mesa grande, unos personajes. Hice un turbeño muy popular aquí. Ay, Señor, perdóname porque hoy es viernes y voy a comer carne. Digo, hombre, qué perdón. Dele gracias por la carne que va a comer. Dele gracias por la carne. Eso no es ningún pecado. Pecado es lo que sale. Sí, claro, cómasela. Tranquilo. Antes si no la tuviera, decir, Dios mío, no tengo, pero Dios te la da para que comas hoy. El hombre se comió esa carne y se comió la mía, se comió dos. Sí, porque yo le partí, coma más. Hermano, mire. No podemos, hermano, no podemos. Tenemos que cuidar nuestra salvación. La salvación. Métase usted este día ahí, hermano. La salvación, la salvación, la salvación, la salvación. Y caminemos con la salvación. Que no sabemos el momento. ¿Cuántas personas, hermano, en el mes de diciembre se dieron el feliz año? Este año ya están ahí.
El barrio de los acostados, como se dice. El cementerio, están ahí. Feliz año, feliz año. No pensamos que atrás andaba el espíritu de muerte rondándolo. No sabemos el día ni la hora. Entonces tenemos que vivir. Mire, hermano, todos los terremotos que ha habido en estos días. En Nicaragua, en Chile, en muchos países. Ayer, hermano, el sábado, sí, ayer, una embarcación salió de Tuco para Quito. ¡Prum! Se volteó. Gracias a Dios no pasó nada. Yo, una prima mía, para Quito. Gracias a Dios no pasó nada. Pero el diablo anda como un rugiente buscando a quien devorar. El diablo apenas encuentra la oportunidad, Pau. Y si tú no estás en la gracia de Dios, si tú no estás en comunión con Dios, te perdiste. Hermano, y miren que nosotros los cristianos tenemos más responsabilidad. Más responsabilidad. Al que más se le da, más se le exige. No es lo mismo. Me decía, ¿quién es? ¿Se acuerdan de Néstor? Que estuvo en la iglesia. Néstor. Y él era muy, era su cosa de la obra de la carne, pero era muy, tenía cosas buenas. Íbamos hablando, íbamos para Curulao, a unos matrimonios. Y él me dijo, hombre, sí, yo estoy en pecado. De todas maneras, pastor, consérvese, conserve, yo soy un buen concepto. Porque no es lo mismo yo pecar, esta que está usted, porque usted, así, es verdad, no, yo sé eso. No es lo mismo yo estar en el adulterio que está usted, porque Dios lo tiene a usted allá como pastor y usted tiene que darle cuenta a Dios por usted y por los demás. Y empezó y dije, claro, hermano, si Dios te llena, si Dios te da dones, Dios te da ministerio, te está respondiendo las peticiones y tú sigues pecando, hermano, y te dice Dios, y entonces, mijo, ¿qué hago contigo? Te está dando de todo y tú en rebeldía, porque el que está en rebeldía, hermano, está a favor del diablo y en contra de Dios. Cuando tú estás en pecado, hermano, estás diciendo al Señor, me aparto de ti, que me una a Satanás. Sí, Señor, así es. Y no es mentira. Cuando tú estás en pecado, te estás uniendo al ejército de Satanás. Porque Satanás vino a qué? A robar, matar y destruir. Y a pecar, a hacer pecar a los demás. Entonces tú estás cerrando los oídos a Dios y estás abriendo los oídos al diablo. ¿Y qué le estás diciendo al Señor? Señor, tú me llamaste para salvarme, pero yo rechazo tu salvación. Eso es lo que decimos. Eso es lo que decimos. Miren cuántos cristianos, hermanos, el Señor le ha mandado mensajero. Dile a fulanito que se convierta. Dile a fulano que venga. Dile que enmende su camino. Profecía. Unos han obedecido. Otros han seguido, hermano, su camino de testarudez, de desobediencia y de rebeldía. ¡Pum! La muerte se perdió. Hermano, y miren lo que la parábola del pobre Lázaro y el rico Zebulón. El rico se llamaba Zebulón. Hermano, banquetes aquí en la tierra. Comida, me imagino que mujeres, lujos de toda clase. Pero nunca se acordó de Dios. Nunca se acordó de Dios. Porque una cosa, hermano, es tener plata. Y otra cosa es amar a la plata y darle la espalda a Dios. Porque hay muchos ricos, hermano, que están firmes con el Señor. Y el pobre Lázaro, ahí, hermano, ¿los amigos cuáles eran? No era el doctor Chaverra ni el doctor fulano, no. La mosca y los perros eran los amigos de pobre Lázaro. Le envían la llama y las moscas. Me dijeron que le hablaba con esos perros, con las moscas. Era lo único que se le acercaba. Pero cuando se murió, ¿dónde fue? Al seno de Abraham, hermano. ¿Y dónde fue el rico? Hermano, al lugar de tormento. Mire, y la vida fue cortica. Pero ya después que estaba allá, el rico le decía, hombre, damos siquiera un poquito. No, ya no se puede, ya es tarde. Bueno, mándale allá a los que están en mi casa, mis hermanos, para que les hablen la palabra. No, allá están los evangélicos predicando. No hay necesidad que vengan de acá. Ya están predicando. Porque si no le hacen caso al evangélico, menos me hacen caso si yo mando un ángel de los que están acá. Y esto es real. Esto es real, hermano. Mire, tanta gente, hermano, que Dios le ha mostrado el infierno. Tanta gente.
tanta gente que Dios le ha mostrado el reino de los cielos. Nuestra ciudad. Nosotros vamos al reino de los cielos por un corto tiempo. Vamos a estar en el reino de los cielos. Porque después la nueva Jerusalén desciende. No sabemos si es aquí mismo en la tierra. No sabemos. Si es mismo en la tierra. Pero nosotros tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde ahí no vamos a ver los pantanos, hermano. Ni vamos a ver, hermano, las bandas criminales. Ni vamos a ver, hermano, homicidios. No. Ahí todos vamos a vivir en paz, amor y armonía. Alabando y glorificando al Santo Israel. Y a su nombre. Gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Hermano, y dice la palabra en Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, 12. Léame, hermano Wanda. Hasta el 17. Pongan mucha atención. Hebreos 12, 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mire, hermano, mire. A veces es demasiado tarde. Hermano, no es que fulanito se salió del evangelio. A veces no es que se sale, a veces es que Dios lo saca, porque Dios se cansó. Dios saca de su pueblo. Ah, te llamé y estás estorbando a mi pueblo. Estás afectando a mi pueblo. No dejas caminar a mi pueblo, para el mundo. Para allá se va. Y sabe que si está, hermano, allá, no puede entrar al reino de los cielos. Mire, Saúl cambió su primogenitura por una comida. ¿Por qué estás cambiando tú tu salvación? ¿Por qué la estás cambiando? ¿Por murmuración? ¿Por odio? ¿Por rencores? ¿Por los placeres? ¿Por alcohol? ¿Por plata? Hermano, ¿por deleite de la carne? ¿Por qué? Respóndete. ¿Qué está pasando, hermano? Dios quiere que caminemos rectamente. Caminemos rectamente. Y el versículo que decía el hermano Camilo: lo que es imposible para nosotros, posible para Dios. Es posible para Dios. Y todos somos seres humanos, todos sentimos. Y repito, hermano, cuando empecé el testimonio: hermano, si yo no me pongo en las manos de Dios, Dios mío, ayúdame. Yo me puse en las manos de Él. Señor, ayúdame y no me dejes caer en tentación. No me dejes caer en adulterio. Y Dios me ayudó. Porque si yo, hermano, coqueteo, si yo me deleito, y el problema es que la primera vez lo duro, después que tú pecaste la primera vez, hermano, por ahí se fue el diablo. ¡Pum! Miren lo que están haciendo los profesores en las ciudades, profesores no, perdón, lo que están haciendo los bandidos en las ciudades. Le regalan la droga al muchachito, al adolescente. Coja un poquito de cocaína, coja. Regalado. ¿Cómo? ¿Regalado? ¿Cuánto vale? No, regalado. Después que le gustó, entonces ya viene con toda la plata, la de él, la de mamá, del papá, a comprarle, lo enriquece por una pruebita que le dieron. No caigamos en esa pruebita, que es el pecado, es la tentación. Mire cómo coge el pescado, lo que hemos pescado, hermano. Un pedacito de lombriz, la tiramos al río. Llega el pescado y ¡pum! ¡Pam! Lo traemos.
No caigamos en el anzuelo de Satanás. Guardémonos para el Señor, hermano. Como decía la hermana, el pecado es sabroso, hermano, el pecado. Pero las consecuencias que te trae el pecado, las consecuencias, lo que viene, hermano, lo que viene. Yo repito, hermano, si los líderes de esta iglesia, la junta y los líderes, hermano, la gente que ama la iglesia de verdad, que no le importa, hermano, la madrugada, el aguacero, el sol, hermano, en la noche, y vienen a estar aquí en la presencia del Señor, estuviéramos dando mal testimonio, hermano, estuviera la iglesia desolada. Pero Dios ha visto nuestra finura, Dios ha visto nuestra fidelidad, Dios ha visto que hemos cogido el evangelio en serio. Cuando tú coges una cosa en serio, entonces ves los frutos. Tú empiezas a estudiar una carrera universitaria y te ponen los trabajos y no los haces. Los exámenes los pierdes. Los trabajos, hermano, deficientes. No son deficientes, malos. Te vas perdiendo. No has cogido la cosa en serio. No le has puesto el sentido, no le has puesto el amor que merecen las cosas. Pero cuando tú empiezas esa carrera, hermano, con amor y los trabajos, hermano, aquí está mi trabajo. Los exámenes, hermano, aquí está, profesora, aquí está mi examen. Que hay que hacer una cosa, aquí estoy, hermano, pan. Hermano, entonces ves el resultado. ¿Cuál es? Tu grado de profesional. Tu grado de abogado, de contador, de psicólogo, de médico, hermano, cualquier cosa. Entonces nosotros esta carrera debemos cogerla, hermano, con agrado, con amor, para que veamos un día, hermano, ese grado allá, esa corona tan hermosa que Dios tiene para nosotros. Venga usted, venid benditos de mi Padre, venid, aquí está tu corona de vida. Señor, ¿y cuántos años voy a vivir? Ay, mijo, esto es eternamente y para siempre en mi presencia. ¿Quiénes quieren eso, hermano? Gloria a Dios. Eso es lo que anhelemos, hermano. Como dice la palabra, no descuidemos una salvación tan pequeña, tan grande, hermano, tan grande. No la descuidemos, hermano. Y recuerden que Dios no nos escogió por apellido, ni, hermano, por posición social, ni económica. Ah, no, únicamente vamos a coger para el cielo a los de la rama judicial. Únicamente vamos a coger los contadores, únicamente los que son del apellido tal, o los blanquitos. No, este es muy negrito, no, este no, este no se viene para la sal. Hermano, Dios no hace ascensión de personas. Te llamó por tu nombre. Recordemos que la iglesia cristiana evangélica no es el que quiere ni el que corre. No, yo quiero ser evangélico, yo voy. A los dos días están afuera, no les gusta y vienen y se duermen. El culto les parece una eternidad, pero el que llama a Dios, hermano, viene al otro día. Mañana hay oración a las 5, sin mañana estoy aquí, porque lo trajo Dios. Y él quiere la salvación. Esta es la gente de la salvación. Entonces, mis hermanos, vamos a trabajar unidos. Vamos a trabajar unidos. Así como Dios, hermano, por su infinita misericordia, me ha libertado de las garras del maligno. Hermano, también ha roto cadena en muchos hermanos. En muchos hermanos ha roto cadena. Entonces, de aquí para adelante, hermano, vamos a ver la gloria de Dios. Pero Dios requiere tu fidelidad. Dios requiere compromisos contigo directos. Dios requiere que tú sí seas sí y tú no seas no. Que cuando te comprometas con el Señor, hermano, sin desmayar, a cumplirle al Señor, a cumplirle, hermano, para que el Señor siga desatando las ligaduras en tu familia. La hermana dice, siempre dice, esta es una iglesia de familia. Y ora para que nuestra familia venga a los pies de Cristo. Entonces, desde ya, hermano, a luchar nosotros con espada de doble filo, para que nuestra familia, hermano, venga a alabar y glorificar al Señor, hermano, y esté a puertas de la salvación. Todos los días vemos cosas diferentes en esta tierra. Todos los días vemos cosas, hermano, novedosas. Y de pronto no son todas buenas. Y más malas que buenas. Más malas que buenas. Vemos en esta tierra tantas cosas, hermano, que se ven a diario, hermano.
Y si el diablo actúa de esa forma, los cristianos no podemos ser pacíficos. Recordemos que el Señor dice, hermano, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Tú tienes que ser agresivo también, hermano. Hermano, a pelear con Satanás sin miedo, a pelear con los demonios, a pelear con las huestes espirituales de maldad, a pelear con los principados. Hermano, que se vayan de nuestro pueblo, que se vayan de nuestra familia, que se vayan de nuestro hogar, que se vayan de la congregación. Y Dios, hermano, ha prometido camino libre. Estos días, en la mañana estábamos, hermano, en una guerra, hermano, en la cual se le entregó la espada a la hermana. Y el Señor decía, hermano, a través de otra hermana, ya les he abierto el camino, tienen el camino libre, porque estoy con ustedes. Y he escuchado la oración, hermano, así que el camino está libre, hermano. Solo falta que tú creas y que tú actúes a ganarte las almas para el Señor y camines digna y rectamente. Que los días que nos faltan, hermano, los días que nos faltan de vida, ponga mucha atención a lo que estoy diciendo, los días que nos faltan de vida, vamos a vivirlo en paz, en armonía, en santidad, buscando el rostro y la presencia de nuestro Salvador. Amén. Y a su nombre.